Noticia de última hora. Se desata el caos en Culiacán, Sinaloa, por la captura del hijo del Chapo Guzmán. Se rumorea su liberación a horas de su captura. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. El infierno se está cirniendo sobre la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, pues desde las 3 de la tarde del día de hoy, 17 de octubre del 2019, se han reportado balaceras en diferentes puntos de la ciudad sinaloense. Todo esto rumoreándose de que el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, de 28 años, había sido capturado por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, a lo que diferentes grupos armados, entre ellos supuestos integrantes del cártel de Sinaloa, fueron al rescate del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López. Y todo esto desatando un verdadero infierno en la ciudad sinaloense. Aún no hay reportes sobre abatidos, la información es muy difusa, sin embargo, les vamos a presentar la información más fidedigna, confirmada y la que está debidamente documentada. Vamos a revisar un poco más a detalle qué fue lo que pasó, la cronología de los hechos, para tener bien en contexto qué se está viviendo actualmente en Sinaloa, referente a la supuesta captura del hijo del Chapo Guzmán. El día de hoy, a las 3:30 horas, una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena se encontraban realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a 4 ocupantes. Durante dicha acción se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan con fuerza mayor a la de la patrulla, es decir, ciudadanos, ya teniendo la captura o la supuesta captura del hijo del Chapo Guzmán, varios grupos de capos acudieron al lugar para poder liberar a Ovidio Guzmán López. Sin embargo, en diferentes partes de Culiacán y a forma, digamos, entre comillas, de protesta por parte de los capos, pues desataron el caos en la ciudad de Culiacán, enfrentándose en repetidas ocasiones a elementos de la Policía Federal, del Ejército y también de la Guardia Nacional. De igual manera, incendiaron varias patrullas y varios camiones ajenos a los grupos delictivos. Se rumorea que el que efectuó este movimiento de narcotraficantes en la ciudad de Culiacán fue nada más y nada menos que el otro hijo de Guzmán Loera, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, mejor conocido como El Chapito y como el hijo predilecto de Joaquín El Chapo Guzmán. Y pues bueno, para seguir con la información, vamos a escuchar lo que dijo el Gabinete de Seguridad y de igual manera el Secretario de Seguridad Pública en su comunicado referente a las capturas del día de hoy y sobre los acontecimientos que están pasando actualmente en Culiacán, Sinaloa. Nos encontramos aquí reunidos los integrantes del Gabinete de Seguridad, el General Sandoval, titular de Sedena, el Almirante Ojeda, titular de Marina, el comandante Bucio, titular de la Guardia Nacional, el general Audomaro Martínez, titular del Centro Nacional de Inteligencia, y un servidor titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para informarles que el día de hoy, a las 15:30 horas, una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a 4 ocupantes. Durante dicha acción, se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada
rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico. Con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la ciudad, de la sociedad culiacanense, los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones. Igualmente, tomamos la decisión de trasladarnos a la ciudad de Culiacán para conducir personalmente las acciones correspondientes. El gobierno ratifica su compromiso de continuar su lucha contra la criminalidad hasta alcanzar la paz y la seguridad de todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Como ya lo había mencionado Alfonso Durazo, se estarán presentando o se estarán trasladando hacia la ciudad de Culiacán para poder llevar a cabo este operativo y tenerlo todo mejor controlado respecto a los operativos que se van a estar realizando en estas próximas horas. De igual manera, no fueron solos, pues se ha confirmado que elementos de la Policía Federal estarían acompañando a estos funcionarios para tener su protección. En esta nota del Universal podemos leer un poco más acerca de esto. Mandan refuerzos policiales a Culiacán por Ovidio Guzmán. Se confirmó que se enviarán elementos para mejorar las operaciones relacionadas a la detención del hijo del Chapo, quien está relacionado a operaciones del cártel de Sinaloa. Y aquí vemos algunas fotos de estos elementos de élite de la Policía Federal que estarán acompañando al Gabinete de Seguridad hasta Sinaloa. Van a estar protegiendo su integridad y de igual manera ellos van a servir para poder coordinar todas estas operaciones de seguridad en Culiacán, Sinaloa. Cabe resaltar, ciudadanos, que dentro de toda esta operación se tiene como premisa la seguridad de la ciudadanía, no confrontar a este grupo delictivo como lo hizo Felipe Calderón ya en su sexenio, golpeando el avispero y dándole paso a la carnicería. Como recordamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había mencionado en varias ocasiones que no abriría fuego en contra de los narcotraficantes. Sin embargo, eso no quiere decir que no vayan a defender a la ciudadanía. Todo esto se está haciendo para poder garantizar la seguridad en la ciudad de Culiacán. Sin embargo, han llovido muchísimas críticas de parte de diferentes opositores acerca de que el gobierno no está haciendo nada para garantizar la seguridad, que están dejando que estas personas transiten libremente en la ciudad y que no se les haga nada en absoluto. Sin embargo, en esta última par de horas ha corrido el rumor de que han liberado al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán López, para parar toda esta ola de violencia que ha desatado el cártel de Sinaloa hacia la ciudadanía directamente. Es decir, que mediante esta violencia están queriendo chantajear al gobierno para que estos lo liberen. Y según esta nota de La Jornada, es como se confirma la libertad del hijo del Chapo Guzmán a horas de su liberación. Leemos atentamente. Ante el cerco que establecieron los grupos cédulas del cartel de Sinaloa en contra de la patrulla integrada por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano que habían detenido a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se decidió que al verse superados en números se tomó la decisión de retirarse de la casa de Guzmán para tratar de evitar más violencia en la zona y preservar la vida del personal y recuperar la calma en la ciudad. Ok, hasta aquí todo bien y después se revela la liberación. Lo anterior fue señalado por integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, mientras que en la capital sinaloense continúan las balaceras y los enfrentamientos. Asimismo, han circulado versiones que señalan que Ovidio Guzmán fue disfrazado y subido a una camioneta para que integrantes del cártel de Sinaloa se lo llevaran de la zona. Se está confirmando mediante diferentes fuentes que se ha liberado al hijo del Chapo Guzmán. Todo esto para poder salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. Ya sabemos cuáles fueron las repercusiones y todas las reacciones de parte de la oposición. Sin embargo, en este video podemos escuchar difusamente cómo es que los narcotraficantes están amenazando a los policías y a los elementos de la Sedena y diciéndoles que si no liberaban al hijo del Chapo Guzmán, se les iba a soltar toda la furia del cártel. Pongamos bastante atención en este audio porque es de suma relevancia y da énfasis en la posible liberación del hijo del Chapo Guzmán. Ver
se metas ahí con la doble, aquí está la vista, tienes que meterse para adentro. Tienen un huecón, claro, para adentro, ahí de otro para adentro. A ver, loco, ¿lo vas a adoptar o qué pedo, mi chavo? ¿Cómo quieres el baile? A ver, tú, guacho, verga, ayudando. Hablan caliente, vato, esta es tu responsabilidad, vato. Esta es tu responsabilidad, de todo tu pinche gobiernito veneno. Esta es tu responsabilidad. ¿Qué onda, guacho? De volada, respétete. ¿Eres de la pinta toda, amigo? ¿Quién te agarró tú? Arriba, arriba, señor. Afierra, ahí vengo a las 6. Todo bien. Montete, hijo de tu puta madre, te están hablando. Se te está hablando bien. Suéltalo y vete tranquilo y no se te va a hacer nada. Si no, te va a caer la verga. En unidad, en unidad, la familia de la verga y tú también. Y si no lo sueltas, que te mueran, la verga. Aquí la unidad de la 21. A la unidad que tiene en Guadalupe también. A la familia de la verga y tú Todos los guachitos que tengan ubicado, ubiquen a la familia de la verga. Nomás que no lo sueltes, hijo de tu puta madre. Vas a ver, verga. Se te arrancó, hijo de tu puta madre, por no contestar, verga. Gracias, ya lo que cayeron. Mi respeto a la verga, muchísimas gracias por no reír por el patrón. Porque el patrón no se ayuda a la verga. Y pudo echar por un mapa que sepan todos. Muchísimas gracias, se agradezco a todos. Dile que está mal. Ahí después te volviste copiado y seguimos la caravana, oiga, a la orden. Ahí está bien copiado, fuerte y claro. Sin embargo, como pequeño paréntesis, la oposición, ya sabemos, la podrida oposición y los verdaderos culpables de esta situación actual están ahora mismo en sus casas muy cómodos riéndose de esta situación y echándole la culpa directamente al presidente Andrés Manuel, pues el rey de los payasos, Vicente Fox Quesada, ha escrito lo siguiente en su cuenta de Twitter. Atención, se les avisa que por decreto presidencial a todos los criminales que están soltando balazos y sobrepasando a la autoridad en Culiacán, que se les va a acusar con sus mamás y abuelitas para que dejen de asustar al pueblo que vive feliz, feliz, feliz. Y ya sabemos, este expresidente se llevó mentadas de madre en su cuenta de Twitter. No leeremos ninguna de ellas, sin embargo, queda al ojo público para ser acribillado públicamente. Sabemos que los verdaderos responsables son estos personajes. Vicente Fox Quesada liberando a Guzmán Loera del altiplano. Todo esto para pactar con los grupos criminales y recibir un poco de dinerito a cambio. Y de igual manera, y ya sabemos el caso de Borolas del expresidente Felipe Calderón, que golpeó el avispero durante años y ahora estamos desgraciadamente pagando las repercusiones. Todo esto, ciudadanos, no es nuevo, no es de este sexenio y no empezó desde el 1 de diciembre que tomó protesta el presidente Andrés Manuel. Esto viene desde antes, viene desde esos gobiernos priistas, panistas, que por sexenios estuvieron financiando, fortaleciendo, haciendo caso omiso de todos estos grupos delincuenciales, estuvieron de igual manera protegiéndolos para que al día de hoy estén bien armados y que tengan tal calibre de operaciones, de armamento, de dinero y de toda esta célula de operaciones. Sabemos que definitivamente superan en muchos aspectos a los policías y elementos de la sede. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, en conjunto de todo su gabinete de seguridad, no van a liberar el infierno en Culiacán. En todo caso, se estarían confirmando las versiones de la liberación del hijo del Chapo Guzmán. Todo esto para poder salvaguardar la seguridad de los sinaloenses. Ciudadanos, toda esta situación es bastante sensible. No se puede sacar ninguna conclusión por ahora. Sin embargo, esta es la información que tenemos hasta este momento. Video grabado a las 10 de la noche del 17 de octubre del 2019. Toda la información que vaya saliendo respecto a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Ya saben, dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y los saludaré en un siguiente video. ¡Hasta luego!